déjame hablarte, déjame explicarte. Nosotros no tenemos nada que hablar. ¿Cómo no? Quiero decirte por qué se arruinó lo de la invitación. Yo quería darte una sorpresa. ¿Una sorpresa? ¿Por qué? ¿Me querías dar? No me acordaba que me iba a dar una sorpresa. No te hagas, si te acordás bien, yo también me acuerdo. Es que, Delfina está mal. Mal parece que tiene una secuela de la operación y yo la verdad que... Bueno, solo sabes que es lo mínimo, ya lo entendí. No, me entendés, no te das cuenta que me está por explotar la caldera. ¿La caldera? ¿Qué caldera? La caldera, dije, no, la cabeza, me está por explotar. No entiendo nada. No sé lo que me está pasando. No sé, me siento contento, me siento triste al mismo tiempo. Me pasan cosas que todavía no puedo descifrar bien, no sé cómo manejar esto. No entiendo qué me quiere decir. Te amo. Te amo, eso quiere decirte. Te amo como nunca amé a nadie. Te siento en ese beso que no fue. Te siento en las ausencias. Te siento en los... ¿Qué me está diciendo, mínimo? Te estoy diciendo lo que siento. Yo nunca le dije te amo a nadie. Ay, nunca le dije te amo a nadie, con razón, ahora entiendo. ¿Qué se hace el que no nunca? Ay, que tengo que aplaudirlo porque me dijo que te amo, por favor. ¿Qué se piensa? Que yo soy como esas chirusas que salen con usted que porque le dice te amo se tiran a su pie. Yo soy muy distinta a lo que usted cree que yo soy y a lo que usted quiere que yo sea. Sí, ay, nunca le dije a nadie que te amo. Te estoy diciendo la verdad. Bueno, se ve que mucho no me conoces porque si no, no te pondrías así. ¿Sabes qué, don mínimo? Cuando una persona ama a la otra, no se pone de novio con la hermana ni se aprieta presillas en el bar porque es que se piensa que yo me olvidé de eso. Lo de Priscila, ¿qué se piensa, que yo no tengo memoria? Nunca me dejaste que te lo explicara. Yo lo hice para que me viera Delfina. ¿Delfina? Sí, Delfina. Porque yo la quería dejar y si ella me veía... Qué rebuscado, qué es hombre, Dios mío. Mi planeta, la gente dice lo que siente. Nosotros decimos lo que sentimos. No como usted que quiere mostrar una cosa para que parezca otra. ¿Por qué no decís lo que sentís por mí? Nada. Florencia, decime la verdad. Nada, no siento nada. Decime. Pero qué. Sí. No siento nada, lo mínimo. ¿Qué cosa? Mirame los ojos y decime que no me amas. No lo amo. Decímelo. ¿Usted quiere que se lo diga en la cara? Bueno, ¿quién se lo digo en la cara? ¡Se lo digo en la cara! No lo amo. Y de pronto dejé de ser un ser humano y me convertí en un tiburón blanco. Listo, la podés cortar, por favor. Te estuve buscando por todos lados y vos me venís con que te convertís en un tiburón blanco. ¿Por qué me trata así? Me parece que me merezco un poco más de respeto, ¿no es cierto? Soy su valet, su ayudante, su asistente, su amigo. Puedo ser su madre o su hermana también. Lo vivo cuidando, lo mimo. ¿A usted le pasa algo? Sí, lo conozco. No tendrá que ver con los sentimientos, ¿no? ¿Qué hizo ahora? No, nada. Es Delfina que está enferma y... No, por favor, mi señor. Ese no es el fondo del problema, ¿no? Me abrí con Florencia. Le ofrecí mi corazón. Le dije que la amaba y me rechazó. Me dijo que no me ama. Por favor, ¿cómo no lo va a amar? Seguramente le ocultó la verdad. Barito. Me miró a los ojos y me dijo que no me ama. Le mintió como todas. Le voy a dar un consejo, si me permite. Dele el licor de la verdad. Sí, el licor de Cricoragán. Que con un pequeño sorbo soltamos la lengua y podemos decir las verdades más ocultas. Sí. Sí, claro, porque te emborracha. No voy a hacer eso con Florencia. No. Usted no. Pero yo sí. Por usted. Soy capaz de cualquier cosa. Venga, señorita Florencia, venga. Usted me tiene que ayudar, venga. Usted me tiene que ayudar porque usted es la única que me escucha en esta casa verdaderamente. Pero ahora tiene que ser, por favor, sí, ahora. ¿Vio que yo empecé a estudiar arte escénico? ¿Mm?
Me va muy bien, pero necesito ensayar. Necesito ¿ahora? Ensayar. Sí, ahora. La escena final de la obra... Bebamos por el amor. ¿La conoce? No, sí. Sí, la escuché. Bueno, bueno. Ella nació en Venezuela. ¿Es venezolana? ¡Claro! Oye, pa', nada me lo toque. Lo que tú dices es chacutera pura. Ven, que lo que te digo es verdad. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Dale igual, esa vez le sale. Yo, el protagonista, soy francés. Sí. Ellos dos se han buscado y no se encuentran. Se buscan por todo el mundo. ¡Ay, pobre! No se encuentran, se buscan, vencen terribles obstáculos y finalmente se unen en un bar no. de un pueblito de Tandarica del Sur. Sí. Ya te veo venir. Mirá que yo con besos ni de nudo, esas cosas artísticas a mí no me gustan. Yo te ayudo, pero hasta ahí nomás. ¿Eh? Sí, sí, claro, por supuesto. Bueno, bueno, ellos se encuentran. Se encuentran. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Evaristo! No, Michelle, dígame Michelle. ¡Michelle! ¡Uy! Un amor. Se miran, se miran. Levantan las copas. Toma su copa. No, un poquito más bajo, no tan arriba. ¡Mon amour! Oh, ¡qué hermoso bar en Tandarica del Sur! ¡Que esto me encanta, Michelle! ¡Perfecto, perfecto! ¡Qué actriz, qué actriz! ¡Mon amour! ¡Brindo por nuestro amor inmortal! ¡Qué hermoso francés que me agarré! Ay, pero miren quién está acá, Domínimo, el más lindo de todo el mundo que vino para acá. ¿Quién lo llamó, Domínimo? ¿Qué pasa? ¿Qué está diciendo? ¿Qué pasa? Domínimo, pasan todas las estrellas, la luna, el sol, sus ojos. ¿Qué no pasa entre nosotros dos? Pelito de seda y ojitos de mano, me va a decir, no. Florencia, ¿qué estoy diciendo todo esto? Mínimo, ¿qué estoy diciendo todo esto? Pero te desconozco, no pero sé. Pero porque a mí esto siempre me da vergüenza. Decirlo, entonces yo a veces sí. Te siento en ese beso que no fue. Te siento en esa ausencia. Te siento en dos escudos. Le dije que el licor de la verdad no falla. Claro, claro, como si no tuviera problemas, yo se me suma a esto. Vení, vení, Flor, Florcita, vení, vení. Vení, vamos, vamos, que te llevo al baño. Ya no, está vení. En silencio, silencio, porque te pueden escuchar los chicos. Te quiero, mi amor. Que mi patrón se lo todo. Déjame sacarte. Arráncame uno a uno, Domínimo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es ubicado, Domínimo? ¿Qué es ubicadísimo? ¿A dónde va? Quiero que te des una remojada. Domínimo. ¿Qué? Si me voy a remojar, me voy a mojar. No, quiero que te des una remojada, vení. Porque te va a hacer bien. Domínimo, qué copa. Que le digo lo que siento, lo que me pasa. Te quiero. Lo mínimo, te quiero. Si supiera lo que estás diciendo, una cosita, pero lamentablemente mañana no te vas a acordar de nada. Que moría. Te siento en ese beso que no fue. Te siento en las ausencias. Te siento en los escombros de este amor que me llenó. Siento hasta otra vez enamorada.
mínimo. Flor, ¿estás bien? Antes le mentí. Antes le mentí. La verdad es que tengo un amor clavado acá en el pecho y necesito decirte un mínimo. Sí. Un mínimo. Sí. Ya me lo dijiste, eso. No. Sí. Sí. Necesito besarlo. Quiero besarlo. Me quiero besar. Porque todo es mentira, porque sin ti ya no hay más vida. No, tenés idea de lo que estás haciendo. Mejor lo dejamos para mañana porque vos hoy tenés la cabeza un poco fuera de foco y no. No me siento bien. Flor, yo no quiero, no puedo así, no. Sí, yo también te amo, pero no sabes lo que estás haciendo y. No, así no puedo. Ojalá mañana me puedas decir lo mismo. Pero en esta forma no. Yo te quiero demasiado. Y aunque no lo parezca, soy un caballero. Y todo. Tú, mi gran sueño, la mariposa, tú, la princesa, la más hermosa. ¿Qué pasa? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hacía Florencia acá dentro con tu pijama? Ay. Delfi. Delfina. No quiero comer contigo. No me gusta. Si paraba este Colombo, había huevo Jack para todos. Con nueva sorpresota. Y rápida, que llega tarde al colegio, vamos. No es nuestra culpa. Flor no nos despertó. No los desperté porque. Porque me quedé. No me sonó el coso. ¿Qué pasó? Sí, quedó. Ay, qué linda, sí, dormí, mi amor. Lo que pasa es que me levanté más temprano porque. Bueno, me quedé dormida una vez, que me quedo dormida. Ya. ¡Tanto lío! ¿Qué pasa que tenés esa cara de pomela exprimida? Ay, no, tengo un ejército de chinos saltándome la cabeza. Sí, bueno, sí, Flor, sí. Pero hacenos la gamba y andá hablar con la Domenech y decirle que no nos levantaste. Sí, decirle, pues nos va a retar. Bueno, paren un poquito. Sí, yo voy a hablar con la Domenech, ahora desayunen en silencio y van a llegar tarde. Vamos, rápidamente, acá. Tomás, paren un minuto. Cuidado. Ay, no, me va a explotar la cabeza, paren. ¿Qué, Flor? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste anoche? ¿Qué decís? Cualquier cosa, ya te leo el pensamiento de lo que está tratando de decirme una persona como yo. ¿Qué te parece con mi trayectoria, con mi carácter? ¿Cómo te imaginás? ¡Por favor! ¡Franco! ¡Ay, paren de hacer ruido! Che, ¿se sabe algo del ADN? No se sabe nada. ¿Nada? No. ¿A dónde van? Chicos, ¿a dónde van? Parece que estos dos están encerrando el gato. Delfina, reacciona, Delfina. ¡Clarito! Delfi. ¿Qué le pasó? ¿Qué te...? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Qué hago yo en esta cama? En la misma cama que tuviste con Florencia. Espera, tranquilízate un poco. Sí. Sí, yo me quedo tranquila. Me quedo tranquila. Sí. Habiéndola visto a Florencia salir de acá con tu pijama, me tengo que quedar tranquila. Delfina, acabas de tener un desmayo. Ahora lo conveniente es que te relajes y que te recuestes. ¿Para qué? No tiene ningún sentido. ¿Para qué me voy a relajar? ¿Cómo para qué?
Tenés que tranquilizarte. No, quiero que me digas ya mismo qué fue lo que pasó con mi hermana. Porque es mi hermana, Máximo. Y vos sabés muy bien todos los problemas que yo tengo con este tema. Así que me vas a decir que vos estuviste acá con Florencia. ¿Estabas con Florencia? ¿Qué pasó con ella? ¿Me lo vas a decir? Nada, nada, nada. Yo te juro que no pasó nada. Nada. ¿Qué estás diciendo? Ay, por favor. Júrame que nunca me vas a traicionar. Júramelo. Yo te prometo que no es de celoso ni nada de eso. Lo que pasa es que no quiero repetir la misma historia, ¿entendés? No, Delfín, ay, Delfín, no sé qué me... Vení, vení, ay, qué horror, qué vergüenza. No, ninguna vergüenza. No. Vení, despacito. Perdóname, acá. No sé qué me pasó. Recostate despacito. Sí, gracias. Será las piernas, sí. Yo te voy a buscar algo para tomar, ¿eh? Gracias, mi vida, sos divino. Qué bueno que sos. Flor. Delfi, estoy ocupadísima en la cocina. ¿Qué vas a hacer? Sí, por favor, vení, quiero hablar con vos. Pero no, te juro, no puedo. Dos segundos, Flor, vení, por favor. Vení. Bueno, dale, pero metele porque... Sí. Estoy... ¿Qué hacías en el cuarto de Máximo? Yo estaba... bueno, en mi cuarto viene Baristo, me dice... que como que quería que los licores... Flor, la verdad. Pero... ¿Querés la verdad? Sí, claro que sí. La verdad para vos sería... soy sonámbula. Soy sonambulísima y resulta que en un momento parece que me desperté, parece que después me dijeron datos de que estuve durmiendo en el sillón, acá, en un montón de lugares y no sé cómo aparecí ahí en el cuarto de Don Mínimo. La pregunta es, ¿sabes cómo llegaste a ponerte su pijama? No. No, me lo vas a poder creer si te lo cuento. Te juro, es increíble cómo pasó todo. Pero te digo una cosa, no te rebusques, no pienses cualquier cosa, porque de verdad no pasó nada. Si es lo que vos estás pensando... Yo estoy hablando muy en serio, Florencia. Tan en serio como no te imaginas. Entonces te voy a pedir, por favor, que si me vas a traicionar, me avises antes. Porque yo estoy trabajando muchísimo para ser mejor persona, para cambiar, y cambié. Entonces te pido que vos trabajes muchísimo sobre vos y no me traiciones. Máximo es mío, él está conmigo ahora. Entonces, bancátela y hacete a un lado. No te traicioné. Toma, Delfi. Mi amor, gracias, mi vida. Voy yo. Mi cielo. Mi amor. Doctor, digo, doctor, ¿qué estás haciendo? ¡Sánchez! ¿Viene a dar una clase? No. Pase. Vengo a decir toda la verdad. ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? Que mentí. Sí, mentí. El único título que tengo es el de profesor de teatro. Y el de mimo. No soy ni nunca fui médico. ¡Soy actor! Yo y todo en ese lugar era una mentira.